una cosa, Amado. Si uno piensa que es más eficiente el método que existe en Haití que existe en República Dominicana, te lo digo en el sentido de que, como vimos en noticias, los haitianos no barajan mucho el asunto para destituir un presidente, mientras que nosotros no podemos hablar caballá, y nunca hacemos nada. No, nunca. ¿Tú no crees como que sería más contundente que cada cierto tiempo saliera lo quitamos y nos vamos a analizarlo en un programa, ¿qué te parece? Sería sería el caos. Aquí, señores, nos acompaña Nicolás Hidalgo. Como dice la publicidad, él es de aquí y se queda aquí. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Gracias, buenos días, Amado. Inmenso juntarnos con Carolina, Fulvio, Francis, Sócrates. Para mí un placer y un honor estar compartiendo en la mañana de hoy con ustedes de mañana. ¿Cómo no? Nicolás, hoy trae una propuesta como candidato a la diputación y veo que te acompaña parte de tu equipo. Sí, así es. Cuéntanos de ellos. Mira, nosotros hemos querido abrazar esta precandidatura a diputados. Ahí está el equipo. Con personas, o sea, son parte del equipo. El equipo es suficientemente amplio. Y entendemos que esta precandidatura no es solamente de Nicolás Hidalgo, sino que del pueblo de San Francisco de Macorís y la región, la provincia de Duarte. Nosotros nos hemos hecho acompañar de varios jóvenes que son aspirantes y que le faculta la ley 3318, que pueden aspirar estando afiliados a un partido político, y que esos jóvenes son el soporte y del futuro. Y por eso me he acompañado de esos jóvenes y también hombres y mujeres de experiencia en lo que tiene que ver con la política y la representación social en la República Dominicana, porque no solamente en San Francisco de Macorís, sino a nivel del nacional. Nicolás, ¿a qué va Nicolás Hidalgo al Congreso? Mira, una de las más importantes para mí, para el equipo que nos acompaña, es la propuesta que llevamos, número uno. Nosotros en San Francisco de Macorís vamos a crear, de llegar al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, vamos a crear lo que es una oficina de la Cámara de Diputados en San Francisco de Macorís para la provincia de Duarte. Esta oficina se va a convertir en el bloque de diputados de la República Dominicana, pero en San Francisco de Macorís. O sea, el bloque de diputados de San Francisco. El bloque de diputados. Esa es mi propuesta. Y entiendo que debe formarse el bloque de diputados en la provincia de Duarte para la región, porque no solamente Nicolás Hidalgo como diputado va a representar la provincia de Duarte, sino que todos los diputados de la provincia de Duarte estamos para representar a la ciudadanía en lo que tiene que ver en la provincia de Duarte, aunque los proyectos de ley es para a nivel nacional. Pero ¿y qué ventaja tendrá eso para nuestra comunidad, para el país, el hecho de que haya una oficina aquí de la Cámara de Diputados cuando hay una dispuesta en el Palacio del Congreso? Lo que pasa es, Amado, que muchas veces, por ejemplo, nosotros, el sector comercial, para entregar una carta a un diputado, tenemos que andar buscando o la residencia de ese diputado, o cuando llegue un diputado, acecharlo en una reunión que estamos celebrando para poderle dar esa carta. Entendemos nosotros que una secretaria fija que esté representando el bloque de diputados en nuestra provincia, Juan Pérez de Castillo, tiene una situación y quiere depositar una carta a un diputado de San Francisco de Macorís, no importa el partido, en especial del PRM. Nosotros entendemos que debe tener un domicilio donde llevarla y no salir a Santo Domingo a depositarla. Una situación social que tenga que ver con la representación de los diputados de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, debe tener domicilio para esa sociedad que lo ha elegido tenga dónde ir a reclamarle a ese diputado. Nicolás, en la provincia de Duarte hay un famoso consejo de desarrollo que dicen que vive en Santo Domingo. De ser diputado, ¿formará o gestionará que todos los diputados que representan la provincia de Duarte
se hagan presentes en ese Consejo de Desarrollo y asuman la responsabilidad de traer las obras necesarias a esta provincia? Mira, ciertamente nosotros somos parte de ese consejo, porque nosotros hemos formado ese consejo con esas demandas que no ha hecho la sociedad en San Francisco de Macorís, y esa es una de las prioritarias de mi propuesta, darle seguimiento a ese consejo a través del bloque de diputados. ¿Para qué? Para que todas esas obras que son prioritarias, en vez de nosotros recibir comunicaciones de que va a haber una huelga porque hay que reclamar esta obra o aquí obra, nosotros la discutimos en el consejo con esas personas, esa sociedad que está ahí luchando porque San Francisco de Macorís tenga un desarrollo, pero un desarrollo sin sangre, sin muerte, ¿entiende? Entonces, por eso nosotros vamos a velar desde la Cámara de Diputados porque ese consejo gestione realmente las cosas y las obras que son necesarias para nuestra provincia. Y déjeme decirle algo, Amado y demás. Nosotros tenemos, a través de nuestra gestión del consejo y un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se han empeñado en que en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte tenga un LIF en el Palacio Nacional. ¿Qué le quiero decir con eso? Que ya República Dominicana, para aprobar un presupuesto nacional, tienen que tener en cuenta las obras prioritarias de San Francisco de Macorís y la región. Si no se aprueban esas obras que demanda la sociedad de franco-macorizana, provincia Duarte, ese presupuesto no puede ser posible que se apruebe en la República Dominicana. De manera que nosotros tenemos un paso de avance, y esa es mi idea, seguir desarrollando la representación tanto en el Palacio Nacional como en las Cámaras de Diputados. Nicolás, hemos visto que en diferentes escenarios las cámaras legislativas se han visto envueltas en escándalos, y acá lo hemos tratado. Como legislador, ¿qué opinión te merece el accionar no correcto o injustificado de muchos congresistas? Mira, la política en los últimos años se ha mostrado muy compleja, porque la responsabilidad de los funcionarios y, vamos a decir, directamente de la Cámara de Diputados, es velar, fiscalizar las acciones de los gobiernos de turno. Entiendo yo que esa situación se está dando porque no hay una suficiente fiscalización por parte de los legisladores. A eso nosotros le atribuimos esas debilidades que tienen esos legisladores, porque entendemos que, si bien es cierto que los legisladores están para velar y fiscalizar, también es cierto que los diputados, senadores, los congresistas, como usted dice, Carolina, están para velar que no sucedan esas cosas que están sucediendo ahora mismo en la administración de tren gubernamental, en el gobierno de turno. Muchas Nicolás, gracias. El ¿tenemos tiempo? Sí, 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 claro. ¿A quién va a representar Nicolás en la Cámara de Diputados, en el caso de que eventualmente resulte electo? ¿A sus votantes, a su partido, a sus intereses? ¿Qué es lo que va a primar? Porque, como hemos visto en el quehacer de los diputados, los eligen votantes, pero cuando llegan allá es para seguir la línea de un partido que puede estar de espada a sus votantes, para seguir su línea particular cuando se llega a un momento de decisión y que llegan con el maletín y van a repartir los cuartos, o pudieran romperse lo que es la tradición y responder a los intereses de sus votantes. ¿A qué va Nicolás para el Congreso? ¿A representar a quién? Muy buena pregunta. Nosotros, como congresistas, como representantes del pueblo, tenemos bien claro que lo que nos van a dar el voto son los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso nosotros vamos a representar a los ciudadanos y ciudadanas, no a un partido político. Naturalmente que pertenecemos a un partido político, Partido Revolucionario Moderno, pero nosotros
de llegar al Congreso, inmediatamente llegamos al Congreso, vamos a representar en harto a nuestros ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Para eso estamos siendo elegidos y para eso nos van a elegir los Nicolás, ciudadanos. Veo que te hace acompañar por compañeros y compañeras que son dirigentes, pero hay también aspirantes y que son de diferentes demarcaciones geográficas. Veo aquí el candidato de Arenoso a síndico. También veo el candidato a síndico, uno de los precandidatos a síndico de Pimentel. Veo candidatos a regidores como el doctor Rodríguez y otros que están ahí, como Nikeuri. Y también Brian Lee y otros dirigentes y otras damas connotadas que andan. ¿Quiere decir que tú tienes unificado los principales dirigentes de la provincia en torno a tu candidatura? Ciertamente, Fulvio. Nosotros desde el principio le expresamos al pueblo que esta es una candidatura de amigos, de familia y de gente probado como representadores de la sociedad. Y siguen llegando. Está llegando más. Nosotros veo jóvenes y muchas mujeres. Nosotros como precandidatos a diputados hemos dado a conocer nuestros proyectos. Uno de los precandidatos a síndico de Las Taranas también está ahí. Sí, ciertamente. Mira, nosotros hemos abrazado lo que son los verdaderos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, pero no solo dirigentes de partido, sino la sociedad civil. Muchos de que nos apoyan a nosotros, de los municipios, desde que conocieron el proyecto, nos han estado llamando y nosotros hemos estado respondiendo a ellos. Por eso usted ve el apoyo masivo de todos los municipios, por no decir el 100%, vamos a decir el 90% de la base del Partido Revolucionario Moderno. Eso también pasa aquí en el casco urbano, en las diferentes zonas. Ciertamente que sí, ciertamente. Nosotros hemos dado a conocer a través de visitas, a través de reuniones, de encuentros, nuestros proyectos y hemos tenido la aceptación sorprendente porque desde que ellos leen y ven las propuestas que nosotros llevamos al Congreso, ellos dicen, no, Nicolás es el hombre que nos va a representar. Nicolás. Por eso usted ve todas estas personas y todos los municipios, el 90%, por no decir más, del Partido Revolucionario Moreno, de los dirigentes, estamos abrazados a este proyecto. Le dije en principio que este proyecto no solamente es de Nicolás Hidalgo, sino que es del pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, la región, porque no vamos a legislar por solamente San Francisco de Macorís, sino que vamos a legislar en la Cámara de Congreso, la Cámara de Diputados, por la provincia de Duarte y el país. Nicolás, la Cámara de Diputados hace un tiempo asumió como propio, a través de una resolución que sometió el actual diputado de la provincia, Franklin Romero, somete una propuesta de pedirle al gobierno de la República Dominicana como prioridad la construcción de la carretera Naranjo Dulce, Río San Juan. Ese fue un proyecto que asumió la Cámara, que incluso se realizó un encuentro con varios diputados, bueno, con todo el equipo de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. Y la pregunta viene de la siguiente manera. ¿Tú entiendes como candidato a diputado que en caso de ganar esas elecciones debiera la Cámara seguir abrazando ese proyecto de carretera? ¿Y qué ventaja tú le ves a ese proyecto en caso de tú entender que debe asumirlo la Cámara nueva vez? Mira, nuestro hermano y amigo Franklin Romero tiene una visión sumamente importante. Y yo diría que todos esos proyectos que vienen en beneficio de San Francisco de Macorís son sumamente importantes. Y te digo una de las razones. Mira, el comercio de San Francisco de Macorís se vería
muy bien beneficiado, y no solo el comercio, el pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, con esa carretera. Nicolás, antes de tú continúes, un saludo desde Tailandia. Nos están viendo en vivo. Ay, qué bueno. Un dominicano que está en Tailandia, Orlando. Ay, Orlando. Orlando, buen amigo de nosotros. Saludos a todos. Gracias, Orlando, nuestro hermano. También desde Tailandia. Desde Tailandia. Desde aquí. Muchas gracias, Orlando. Un muchacho. Comiendo grillo, está en Tailandia. Mira, amado. Esperar que él desarrolle la respuesta. Mira, amado. Le damos paso inmediatamente. Está bien. Te decía, amado, que nosotros, todos aquellos proyectos que van en beneficio de la provincia de Duarte y los ciudadanos de San Francisco de Macorís, nosotros vamos a abrazarlo y vamos a defenderlo, porque por eso es que nos están eligiendo. Y yo entiendo que esa carretera viene a desarrollar lo que es la parte turística de nuestra provincia y la región. Por eso nosotros vamos a luchar por esa carretera y otras obras más que han sido sumamente importantes, que nuestro amigo y hermano Franklin Romero, como diputado, ha estado desarrollándola y que le vamos a dar seguimiento. Por eso yo insisto que el bloque de diputados debe estar abrazado en San Francisco de Macorís para que representemos, no importa el partido, esas obras prioritarias que son demanda desde hace muchos años de San Francisco de Macorís. Y no solamente esa carretera, sino darle continuidad y supervisar las obras que se están haciendo. Es importante y es hospital. Me está preocupando algo. Espérate, sí, vamos a saludar a Yerjan, que ya llegó. Ajá. Ya llegó buenos nuestro días, amigo Yerjan. ¿No quiere que saluden a Yerjan? Mi amigo y hermano. Saludar a todo el equipo y a Nicolás Hidalgo. Yo creo que no está al tanto porque llegó ahora. Sí, no, pero sí, dime. Tiene una pregunta. Que... Sí, no, lo que... Preguntarle a Nicolás, veo que hay muchos... Ah, pues cogió también el turno. Sí, porque tengo el derecho de hacer preguntas. Puedo. No, pues cógelo. Nicolás, veo que hay muchos jóvenes que le acompañan aquí. Cuéntame de esto. ¿Cómo ha logrado usted aglutinar esta gran cantidad de jóvenes que le acompañan? Mira, solamente presentándole las propuestas a los jóvenes y a todas estas bellas personas y líderes que nos visitan y nos acompañan. Solamente presentándole parte de nuestra propuesta, ellos se han sumado, la juventud. Porque algo que tengo como prioridad también es defender lo que es el deporte para la juventud. También tenemos que seguir defendiendo lo que es un proyecto de ley que hay en el Congreso Nacional, que le vamos a dar seguimiento. Ese proyecto de ley consiste en que nuestros jóvenes egresados de la universidad deben tener un primer empleo. Y nosotros, esa propuesta que llevamos para los jóvenes, nos ha motivado y lo ha motivado a ellos a sumarse al proyecto. O sea, que esa juventud está clara con nuestro proyecto. Y por eso usted ve que se han sumado al proyecto. Nosotros, en primer lugar, tenemos que representar la juventud. Porque sacando la juventud de la calle, incluyéndolo al deporte, a todas esas obras deportivas, óigame, es que podemos echar este país adelante. Y esos jóvenes necesitan oportunidad, tanto de trabajo como de practicar su deporte. Yo creo que es necesario, ya al final, sí, que Nicolás pertenece a un sector del comercio. Sí. Y que él no se haya referido a su sector, hace necesario que yo salve esa parte, porque lo van a psiquitrillar. Tú no cuentas con nosotros, ¿Qué proyecto o qué cosas el comercio ha aspirado por tiempo que tú podrías ayudar a proyectar o a solucionar en beneficio del sector comercial del país? Porque se beneficiarían todos. Ciertamente. Sobre todo San Francisco. Gracias, Franci. Mira, nosotros en principio, cuando hablábamos de la carretera, hablamos de comercio. Le dijimos que los beneficios que va a tener el comercio. Y no solamente el comercio, nosotros a través de nuestro desarrollo, de nuestro proyecto, vamos a beneficiar, como le dije en principio, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque entendemos que nuestro sector depende de los ciudadanos, porque ellos son los que consumen. Y el comercio, con Nicolás Hidalgo en la Cámara de Diputados, no es verdad que no le va a dar a conocer al comercio,
un proyecto de ley o una resolución que vaya en perjuicio del comercio. Lo primero que van a tener los conocimientos de ese proyecto de ley son los comerciantes, para que consensuemos si ese proyecto de ley nos conviene o no nos conviene. Pero representando el comercio, también representamos al consumidor final, al consumidor, porque si defendemos esa legislación que no vaya a perjudicar el comercio, también estamos defendiendo el consumidor final, porque ¿quién es el comerciante? El comerciante es también un consumidor final. Así es. Entonces, por eso es que abarcamos. No puede consumir lo que vende, porque quiebra. No lo consumirá todo, pero debe consumir también. Bueno, entonces, al final yo quiero que tú nos dejes un mensajito para tu gente y para la gente que te está viendo, que puede decidir en este momento votar por ti, ¿verdad? Sí, así. Un mensaje final a Nicolás. Mira, en primer lugar, felicitarlos a ustedes porque este espacio es sumamente importante. Es tuyo también. Gracias, muchas gracias, me dan la oportunidad. Y, en segundo lugar, felicitar a esos hombres y mujeres que, sin ver por qué, ni si les vamos a pagar, si vamos a cobrar, si vamos a conseguir empleo, si vamos a poder desarrollar el proyecto, han confiado en este proyecto. Esos hombres y mujeres, en especial los jóvenes, son los que me motivan a mí a seguir representando la sociedad en la República Dominicana y en especial en la provincia de Duarte. Así es que tanto como yo, como precandidato a diputados, le exhorto a los demás precandidatos que abracen sus propuestas y que la den a conocer al pueblo, para que sea el pueblo quien elija sí o no debemos votar por ese ciudadano y esa ciudadana. Bien, gracias Nicolás, muy agradecido de tu presencia. Y como dice el eslogan que ya se ha popularizado aquí en el programa, él es de aquí y se queda aquí. Me Nicolás aquí. Hidalgo, aspirante a la función de diputado al Congreso Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, ha estado con nosotros. Ustedes han tenido oportunidad de escuchar cuáles son sus propuestas, cuál es su visión del futuro de la provincia de Duarte. Gracias, Nicolás. Gracias. Dejó muchas solo gracias, a los demás precandidatos. Llévenle saludo a Franklin, que sé que está viendo el programa, Franklin aquí. Romero. Ah, sí, sí. No se pierde abrazo este para programa. Gracias. Bueno, yo quiero que escuchemos ahora, vamos a aprovechar, Nicolás, y vamos a escuchar a la dama que tiene un tema para todos nosotros. Adelante, Carolina. Y mira, Carolina, Nicolás trajo el PRM entero. Vamos a hacer una pausa para organizarnos y volvemos en un minuto. Ok, perfecto. Vamos arriba. Pero aquí hay mucha gente. Sí. La idea unificada. Nicolás dejó solo a los otros precandidatos. Lo dejó solo.